provecho a todos los que nos están escuchando. Y como lo saben, el día de hoy estamos de menos aquí porque ya se vienen los premios de box y lucha de este año. Como saben, a partir de este año la dinámica cambia, vamos a ver si puede funcionar. Como saben, años anteriores la dinámica era interna. A partir de este año nosotros vamos a tomar en cuenta a todos los aficionados y amigos de medios de comunicación y a todo el público en general. Ahora todos podrán votar por su luchador favorito a lo largo de las diferentes temas. Haremos historia, señoras y señores. Por primera vez en la historia de la revista Box y Lucha, habrá votación al público en general para elegir a los mejores luchadores mexicanos del 2019. 25 perlas estarán disponibles para que levantes la voz y decidas tú quiénes merecen ser premiados. ¿Qué hará la diferencia en esta votación? Tú, lector y aficionado a las redes sociales de Box y Lucha, aprovecha esta oportunidad. Por primera vez el voto está en tus manos. Como ustedes lo escucharon, por primera vez el voto va a estar a cargo de todos y cada uno de ustedes, de los aficionados a la lucha libre mexicana, de los medios de comunicación, absolutamente todos podemos votar. El proceso va a ser muy sencillo. A partir de mañana y hasta el 26 de noviembre habrá un álbum de fotos en el Facebook de Box y Lucha. Lo van a poder encontrar porque va a tener el logo, el icono de los premios de Box y Lucha 2019. Van a abrir el icono, van a abrir ese álbum de fotos y ahí va a haber un link. Ese link automáticamente los va a mandar a la votación. Como repetimos, este es el primer año que incluimos en las redes sociales y a todos los aficionados porque queremos hacer un cambio, un verdadero cambio en la lucha libre. Posteriormente, cada vez que le demos clic a este link, nos va a llevar a la encuesta. Ahí vendrán las 25 ternas. Tenemos 25 ternas diferentes y ustedes podrán votar por su luchador o luchador favorito. Ahorita ya les daremos a conocer cuáles son las ternas. Otra cosa muy importante es que no vienen seleccionados ciertos luchadores. Ustedes van a poder elegir al luchador que quieran. Pueden elegir siempre y cuando sea mexicano de preferencia. Y ustedes pueden elegir. Ahorita vamos a seguir haciendo la mecánica. La primera etapa, a partir del sábado 26 de octubre, en una liga en la cuenta de premios Box y Lucha 2019@gmail, en Facebook, la revista estará linkada a un formulario en donde el usuario podrá responder a 25 categorías durante 15 días. La votación seguirá abierta hasta el sábado 9 de noviembre. Nosotros tenemos previsto que podemos, al menos en la primera fase, se calcula que es el número inicial de personas que estarán en la encuesta. Estamos hablando que estamos esperando 29.000 votos en esta primera ronda de encuesta. La segunda etapa, los días 10 y 11 de noviembre, se contabilizarán las respuestas y se creará el nuevo material. Una encuesta, ahora sí, de los tres finalistas, de todos ustedes que votaron, en el álbum de los premios a partir del 12 de noviembre al 26 de noviembre. Los ganadores serán dados a conocer el día 4 de diciembre en nuestra gran cena de premiación de los premios Box y Lucha. Ahora sí, señores y señores, vamos a dar inicio a las categorías que este año tenemos. ¿Ok? Le repito, pueden ustedes poner los medios de comunicación y a todos los que nos están, todos los aficionados que nos hacen el favor de vernos a través de sus medios, todos pueden poner el luchador que quieran y posteriormente se hará una votación o un sorteo para ver quiénes son los más votados y ahora sí se sacarán a los tres contendientes. La primera terna será mejor luchador rudo o técnico. Aquí no se llevó rudo y técnico, aquí pueden votar por cualquiera de los dos. Entonces, primera terna es mejor luchador rudo o técnico. La segunda terna será mejor luchadora ruda o técnica. Aquí ustedes ya desde ahorita pueden usar la imaginación, pueden pensar por quién votarían, por quién votarían por esta terna. El tercero es mejor luchador mini. Recuerden que estamos hablando de todas las empresas, estamos hablando de independientes, estamos hablando de AAA, estamos hablando del Consejo Mundial de Lucha Libre y de promotoras independientes. Después tenemos otra terna que es el mejor luchador exótico. Estoy seguro que ahorita mientras les estoy dando las ternas, ustedes ya van pensando por quién votarían. Lo mejor de todo es que, repito, pueden votar por su luchador de la empresa que gusten o si es independiente también lo pueden hacer. Después viene la quinta terna, que es la mejor tercia. También ha dado mucho de qué hablar esta terna a lo largo de la raíz de este 2019 para acá, así es que ustedes ya podrán pensar por quién votar por la mejor tercia. En el sexto lugar, la sexta terna, tendremos la mejor pareja. Así es,
que también está para pensarse por quién votarían por la mejor pareja. Les recuerdo a todos nuestros amigos aficionados que nos ven a través de los medios de comunicación, ustedes podrán ser parte de la historia. Después tenemos en el lugar número 7 una terna también algo difícil, sin lugar a dudas, que es la mejor lucha que hayamos visto a lo largo de este 2019. Recuerden que puede ser la mejor lucha del Consejo Mundial de Lucha Libre, puede ser la mejor lucha de AAA, inclusive también independientes. Incluimos también Zona 23, que podría ser lucha extrema. Ustedes tienen el control de estas temas. Después tenemos, ahora sí hablábamos de Zona 23, tenemos la mejor lucha extrema. También en Triple A hemos vivido algunas luchas extremas muy buenas, así es que ustedes ya irán pensando qué lucha pondrían ahí y por cuál votarían. En el lugar número 9, la terna número 9, tenemos una muy buena que es la mejor rivalidad. La mejor rivalidad de este 2019. A mí ya se me vienen algunas rivalidades a la mente, yo ya tendré la oportunidad de votar, así como todos ustedes. También tenemos en el lugar número 10, Luchador Revelación de este 2019, así es que recuerden que también pueden votar por su Luchador Revelación de cualquier empresa o independencia. De igual forma, como tenemos Luchador Revelación, tenemos Luchadora Revelación. Así que podemos usar nuestra imaginación y podemos pensar en quien nos plazca. Después tenemos el número 12, también aquí pensamos en todos, tenemos al mejor referee también, de igual forma podemos votar por algún referee del Consejo Mundial de Lucha Libre, AAA o independiente. El mejor referee también podrá estar en estos premios Box y Lucha. Después tenemos una terna muy especial, porque como todos sabemos ya tenemos luchadores consagrados, y a partir de este año tenemos la terna del nuevo consagrado. ¿Ustedes a qué luchador pondrían como nuevo consagrado? Así que pues ya esté convirtiéndose en una leyenda que vaya para ser consagrado, así es que esta terna también es muy buena, que es un nuevo consagrado, y de igual forma en el lugar número 14 está la luchadora nueva consagrada. Así es que tenemos luchadores consagrados y consagradas. En el lugar número 15 estoy seguro que ustedes ya harán su chamba como mejor lo saben hacer, porque tenemos mejor medio de internet. Así es que ustedes también tienen la tarea de escribirle a todos sus seguidores en redes sociales que hagan el favor de votar por sus medios de comunicación, porque tenemos el mejor medio de internet. En el número 16 tenemos el mejor programa de lucha libre de televisión. También tenemos algunos. En el número 17 tenemos la terna al mejor comentarista de lucha libre. Volvemos a lo mismo, puede ser independiente, puede ser ahora de la nueva empresa Nación Lucha Libre, de AAA, Consejo Mundial de Lucha Libre, puede ser de cualquiera empresa. Después tenemos el mejor anunciador. También como saben, nuestros amigos anunciadores, me incluyo, somos parte importante de la lucha libre. Habemos varios y distintos, así es que también pueden votar por el mejor anunciador de la lucha libre mexicana. Después, esta también es muy buena esta terna, ya que en el número 19 tenemos al mejor promotor. Tenemos al mejor promotor, varios promotores de la lucha libre impulsan y hacen un pro por nuestro bello deporte, así es que también se puede votar por el mejor promotor. Recordándoles que ustedes tienen carta abierta, pueden votar por quienes gusten y al final se hará, los más votados, se hará un ranking y de ahí saldremos ahora sí para que nuevamente haya otra votación. Después tenemos en el número 20, Promotora Revelación. Promotora Revelación, hemos visto que a lo largo de esos últimos años, en especial 2019, hemos visto cantidad de promotoras que han impulsado la lucha libre y que han hecho cosas muy importantes. Han logrado carteles que no habíamos visto en ninguna empresa, han logrado muchas cosas muy importantes, así es que también tenemos Promotora Revelación. En el número 21 también es un puesto muy importante, porque aquí podemos votar por el mejor personaje de lucha libre. A lo mejor aquí no nos podemos enfocar en qué tan buen luchador es, qué tan mal luchador, si es aéreo, si es extremo. Aquí lo que nos importa es el personaje que trae encima, ¿ok? También el mejor personaje revelación, el mejor personaje, perdón, es la terna número 21. Ahora sí, en el número 22, nuevamente es el mejor personaje, pero revelación, que sea nuevo, que a lo mejor haya el año pasado haya debutado, pero que sea un personaje muy importante, revelación también podrá votar por este personaje.
Después en la terna número 23 tenemos al luchador promesa. ¿Nosotros quién creemos que va a ser una promesa de cierta empresa o de los independientes? ¿Quién va a llegar lejos? Y de igual forma tenemos a la luchadora promesa. A mí se me vienen varios a la mente. Desde ayer que estuvimos platicando lo que iba a pasar en esta conferencia de prensa, uno ya va haciendo sus estadísticas por quién va a votar. Y por último tenemos el número 25, que también es una labor muy importante que nuestra lucha libre nos ha sabido dar, que es el luchador social. ¿Quién es el luchador social que está más, como su nombre lo dice, en actividades sociales, en todo este tipo de situaciones? Así es que esa es la terna. De todos modos, acuden a nuestros amigos de los medios de comunicación, se les va a mandar este archivo para que puedan publicarlo en sus redes sociales. De igual forma, el video que vimos al principio también va a estar ustedes, donde se va a llegar para ustedes, para que lo pongan en sus redes sociales. Tenemos de padrino, nos puede decir primero que tenemos el padrino, por favor. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a tener en esta ocasión, los padrinos van a ser como se vio en el video, Blue Demon y Pagano estarán por ahí engalanando como padrinos la premiación. Y bueno, esto es muy importante. Gracias, Will, por todo lo que ya comentaste. Es el primer año. Aquí lo importante es recalcar que es la primera vez en toda la historia de los premios Box y Lucha que se va a abrir al público en general esta votación. Toda la gente, desde que anunciamos esta conferencia y que anunciamos este tema, pues ha estado preguntando, ha estado especulando sobre cómo hacerlo, porque en otras ocasiones o en otros años esto se ha intentado hacer, pues a veces con éxito, a veces sin éxito, pero siempre quedaba de manera interna. Creo que la lucha libre lo que nos ha enseñado en este tiempo es que todos tenemos una opinión y todas las opiniones son respetables, tanto del que sabe porque se sube a luchar, como del que llega y toma fotos, como del que vende palomitas, como del que está a pie del ring, como los doctores. Todos somos parte de este mundo de la lucha libre, y estos premios que estamos organizando, lo que importa aquí es que la gente se exprese, que diga lo que quiere. Sabemos que en anteriores años la forma de llevar a cabo los premios ha sido diferente. La revista tiene, obviamente, la revista Box y Lucha tiene, pues vamos, va a continuar con su trabajo. Ellos también decidirán a quién otorgar, ojo, a quién otorgar un reconocimiento, ¿sale? Ellos son libres, porque finalmente esto es una revista, es un negocio, y ellos serán libres de otorgar reconocimientos a quien mejor les parezca, pero, y aquí está el pero y es lo divertido, estos premios van a quedar abiertos al público. La forma en que van a votar es, efectivamente, van a entrar a las redes de Box y Lucha, va a haber un álbum que va a decir premios de Box y Lucha 2019, va a tener la liga, van a ingresar a la liga y les va a mandar directamente a un formulario que es la encuesta en línea. Ustedes van a votar, hay solamente la opción de poner un nombre, eso sí, porque si no los dejo que se me descuelguen, un solo nombre, y inmediatamente la herramienta tecnológica lo que hará es que de todos los votos que estamos esperando se va a generar una estadística. Esa estadística se va a dar a conocer, esto se va a los 15 días que se termina la primera fase de la votación, se da a conocer públicamente la estadística, se sacan los tres finalistas. Y entonces, igual, a través de el mismo álbum, se va a poner la encuesta ya solo con los nombres de los tres finalistas, y ahí se va a resolver la votación igual, de igual manera. Entonces, creemos que necesitamos una herramienta que transparentara esto. Creo que a la afición que quiera entrar o quiera ingresar a ver esta nueva mecánica, creo que no sé qué tan refrescante les parezca, porque en el mundo de la lucha libre todo está dicho, todo está hecho, pero sí estamos abogando por darle nuevas herramientas a la afición para que se expresen, para que den a conocer pues lo que realmente están pensando, y que no importa aquí ni si es una marca, ni si es una empresa, ni si es un luchador. Lo único que sí hacemos mucho hincapié es que, pues, de preferencia sean luchadores mexicanos para poderles otorgar el premio. ¿Sale? Les agradezco muchísimo. Vamos a hacer llegar a través también de las redes de Box y Lucha la información a todos. La intención es que esto se viralice. ¿Para qué? Para que más gente pueda votar. Lo que nos interesa es realmente que haya una participación, que todos se sientan incluidos. Y pues bueno, queremos escucharlos, queremos saber qué es lo que la gente está pensando. Y pues bueno, las ternas solitas hablan, ¿no? Hay
nos podríamos haber ido a las ternas que normalmente esperaríamos, pero creo que hay otros grupos dentro de la lucha libre que merecen ser reconocidos y también ya empezar a escuchar a la gente que es para lo que estamos aquí. Entonces agradezco mucho que hayan venido y pues muchachos, adelante. También por ahí, pues bueno, recordarles que también vamos a estar premiando a los medios de comunicación y quiero que sepan de antemano que este premio no lo da una persona, no lo da la revista, no da la gente. Entonces eso es lo valioso de este premio porque aquí no vamos a convencer a nadie y nadie va a decir, tú eres, tú aquel, es la gente la que va a dejar saber con su voto a quiénes son a los personajes y las personas que consideran los mejores dentro de la lucha. Les agradezco mucho que hayan venido y pues bueno, terminamos la conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que nos hicieron el favor de venir esta tarde aquí a Taquería Chabelo. Como lo saben, esperamos que nos ayuden ustedes como medios a poner ese énfasis ante todos sus seguidores, que este año se está haciendo un verdadero cambio en la revista Box y Lucha, y es por eso que decidimos pensar en todos ustedes, en los medios de comunicación y en los aficionados, para que por fin ustedes tengan el voto, ustedes tengan el mando de quién es el luchador que se merece todos esos premios de las ternas. Muchísimas gracias por venir a Taquería Chabelo, los esperamos el próximo 4 de diciembre para los premios Box y Lucha. Muchísimas gracias a todos chicos, esperamos vernos muy pronto y que siga viniendo la lucha libre. Thank you.